Señor Ministro de Educación, señor representante del Instituto Peruano de Deporte, señor presidente del Comité Olímpico Peruano, señora directora nacional de deporte de afiliados, miembros de la delegación, entrenadores, medallistas, deportistas, querido congresista Germán Takuri, queridos compatriotas, muy buenos días, bienvenidos a su casa. Hoy, para el gobierno y todos los peruanos es un día muy especial, es un día muy importante porque nos permite con mucho honor recibir a los deportistas que han representado a nuestro país en los Juegos Bolivarianos 2022, que tuvo como sede al vecino país de Colombia. Permítame reconocer en nombre del gobierno el gran esfuerzo y el buen desempeño que han tenido toda la delegación peruana. Son dignos representantes de nuestra patria por su brillante participación en las diferentes disciplinas deportivas, desde Palacio de Gobierno y estoy seguro que desde los lugares más recónditos del país aplaudimos su participación en esta competencia internacional, porque nos han traído 145 medallas. Ustedes no solo han dejado en alto el nombre del país, no han dejado solamente en alto el nombre del Perú sino que nos han devuelto la esperanza y la fe que todo esfuerzo y trabajo se hace en unidad, junto a los entrenadores, instituciones deportivas, a las autoridades y el apoyo de sus familias también. Eso permite obtener resultados importantes para su familia. Los logros que han alcanzado en diversas disciplinas son fruto del esfuerzo y el sacrificio, porque muchos de ustedes se han preparado en momentos de adversidad y han tenido que sobreponerse a las dificultades y a las limitaciones. Ustedes pasan a imprimir las páginas de la historia en el deporte peruano. Asimismo, son ejemplo y orgullo para todos los peruanos y todas las peruanas. El deporte es una de las herramientas más poderosas que tenemos para nuestra juventud, porque muchas veces aleja de los vicios, evita caer en dificultades fuera de la delincuencia y el consumo de las drogas. El esfuerzo y la entrega que ustedes han dado para dejar en alto el nombre del país merece ser reconocido, valorado y premiado. Es tiempo de continuar por la senda del triunfo y descubrir nuevos talentos. Por ello, nuestro gobierno promueve y promoverá el deporte. Es así que por intermedio del Ministerio de Educación aprobamos el documento normativo para el desarrollo de los juegos escolares deportivos y para deportivos 2022. Quiero aprovechar también esta oportunidad para reafirmar el apoyo de nuestro gobierno al deporte. También trabajamos para garantizar una educación inclusiva y de calidad para promover la práctica del deporte en todos los niveles. Queremos una niñez y una juventud que crezca y se desarrolle en base al esfuerzo, en base al espíritu de superación, en base al trabajo en equipo, la perseverancia y la fe. En esta ceremonia de reconocimiento... Permítanme mencionar que el Perú se prepara para ser sede de grandes torneos internacionales. El próximo año seremos sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, torneo en el que podremos ver a los nuevos talentos del balompié nacional. Mi gobierno está comprometido en asegurar el éxito de este evento deportivo. Hace poco nos reunimos con el director de torneos de la FIFA donde se reconoció los avances del cronograma de obras para mejorar los estadios, la logística, la seguridad, entre otros aspectos. Asimismo, el año 2024 se llevará a cabo los Juegos Bolivarianos del Bicentenario en la región valerosa y esta región pujante, en la región de Ayacucho, al cumplir los 200 años de la gesta independentista que selló la libertad de Perú y de América. Esta competencia internacional pondrá a Ayacucho y al Perú en los ojos del mundo y contará con la participación de muchos de ustedes, al igual que de cientos de deportistas del país como Bolivia, los países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela. El 2024 será un año histórico porque conmemoraremos juntos el Bicentenario de la Independencia y al mismo tiempo organizaremos las competencias deportivas, esta competencia muy, muy importante de la región, porque el deporte une a los pueblos, el deporte fortalece, el deporte genera paz y genera desarrollo. Los aliento a que sigan preparándose, sigan compitiendo como lo vienen haciendo hasta ahora. El gobierno del pueblo pondrá todos los esfuerzos para seguir apoyando el deporte en todas sus disciplinas. Queridos deportistas, estamos muy agradecidos de ustedes y por estos logros que nos han dado. No es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando hay voluntad, cuando hay compromiso por su patria. En este contexto, también convoco a trabajar sin descanso para construir un país con igualdad y unidos por el Perú, de todos y en favor de todos los peruanos. Muchas gracias. Muy buenos días.